programa de la Unión Europea Eurosocial Plus, hoy vamos a hablar del apoyo que se viene realizando al Sistema Nacional de Empleo de Costa Rica, concretamente con la institución del Instituto Nacional de Aprendizaje de ese país, el INA, dentro del área de políticas sociales del programa coordinada por la Organización Internacional Italo-Latinoamericana. Para ello, vamos a conversar unos minutos con el presidente del INA, don Andrés Valenciano, a quien ya saludo por este medio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por el espacio para poder conversar sobre este proyecto, esta iniciativa que es realmente fundamental para el país, para las políticas sociales, económicas y para el desarrollo de todos los costarricenses. Andrés, ¿qué importancia tiene un sistema nacional de empleo, concretamente en Costa Rica, también por las características de este país en cuanto a población meta y también un poco en cuanto a condiciones del mercado de trabajo? Realmente el talento humano es de lo más valioso que tenemos en el país. Y en ese sentido, para poder competir en un mercado global, necesitamos asegurar que las personas pueden no solo desarrollar las competencias que se requieren, sino también pues encontrar los puestos de trabajo que andan buscando reclutar a personas con dichas competencias. Y esto se vuelve cada vez más retador por las mismas disrupciones tecnológicas, digitales, que estamos viendo en los mercados laborales y la necesidad de la actualización permanente de las personas. Y ahí es donde un sistema nacional de empleo puede ayudar tanto a las personas a buscar empleo, así como a las empresas que andan buscando reclutar a estas personas, ¿verdad? Encontrarse y así reducir esas fallas de mercado o esas asimetrías de información que pueden haber. Claro, y supongo que esto también es más necesario en esta época de pandemia que atravesamos. Así es, pues en esta época, como se ha dicho en otros espacios, se han acelerado muchas de las tendencias que ya venían y algo que ha demostrado es la necesidad de esa actualización permanente de las personas, ¿verdad? Desarrollar esas competencias que les permitan mantenerse relevantes en el mercado laboral. Y en ese sentido, pues un sistema nacional de empleo que permita identificar esas necesidades directamente con los sectores productivos y así traducirlas no solo a el desarrollo de programas de formación y capacitación técnica, también como mandando esas señales a las personas para que sepan que están esas oportunidades de formación, de capacitación y, por supuesto, en los puestos de trabajo y así poder seguir brindando oportunidades de movilidad social. ¿De qué manera valoran en el INA el apoyo que se viene realizando desde el programa Eurosocial Plus? El apoyo de Eurosocial ha sido fundamental durante todo este proceso de diseño e implementación del Sistema Nacional de Empleo, porque el conocimiento práctico que tienen los asesores y el equipo de Eurosocial nos ha permitido hacer un levantamiento rápido y un análisis comparativo de cómo están funcionando otros sistemas públicos de empleo alrededor del mundo, esas mejores prácticas, y al mismo tiempo el equipo de Eurosocial ha entendido la necesidad de contextualizar esto, de hacerlo reconociendo las particularidades de Costa Rica, el trabajo que ya se ha venido haciendo y así pues ayudarnos a tener un sistema nacional de empleo mucho más robusto y con proyecciones y estándares de verdad de calidad internacional. Este acompañamiento se está produciendo también en un momento de modernización general del Instituto Nacional de Aprendizaje en Costa Rica como una pieza clave en el engranaje entre la formación profesional y los servicios de empleo. Absolutamente. En este momento, el Instituto Nacional de Aprendizaje está llevando adelante un proceso de modernización, precisamente reconociendo la importancia de que los institutos de formación profesional, como el INA, puedan adaptarse a las diferentes demandas de los sectores productivos y a las necesidades de las personas, ¿verdad? En un país donde tenemos pues, una gran diversidad de personas con diferentes talentos y diferentes industrias, es necesario que una institución como la nuestra sea sumamente flexible. El apoyo de cooperación de Eurosocial ha venido no solo a subrayar esas necesidades y la importancia que existe entre la coordinación de la formación profesional con un sistema nacional de empleo
que a la vez permite identificar nuevas necesidades de los sectores productivos y pues al mismo tiempo envíe señales en ambas vías para asegurar un alineamiento entre la necesidad de las personas, la oferta que existe de programas de formación y obviamente los puestos de trabajo en el mercado. En cuanto a la modernización del INAH, ¿qué retos más inmediatos nos puede citar? Yo creo que ese reto es de los principales que tenemos, no solo en el INAH, sino alrededor del mundo, ¿verdad? Que la pandemia igual ha venido a acelerar, y es el tema de la virtualización de los servicios, tanto en la parte de formación y capacitación, como la virtualización de los servicios públicos de empleo, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de cómo podemos llegar a más personas en los diferentes procesos de orientación profesional, obviamente de enlace con los programas de capacitación y formación, los procesos de intermediación e incluso ir más allá, como se está planteando en el Sistema Nacional de Empleo, cómo le llegamos a las personas que tienen un trabajo, pero que necesitan actualizarse, ¿verdad? Desarrollar nuevas capacidades, nuevos conocimientos, y pues ahí la virtualización de los servicios es fundamental por las razones que esta pandemia ha hecho pues aún más obvio, ¿verdad? El tema de la empleabilidad, esta adaptación de las competencias profesionales a las necesidades laborales de cada país, es algo que también se viene realizando a nivel regional. ¿Está implícito el INAH en procesos de fortalecimiento de este aspecto en la región centroamericana? Sí, nosotros participamos en, en diferentes iniciativas, la red de los institutos de formación profesional, en donde constantemente estamos discutiendo cuáles son estas nuevas tendencias, nuevas necesidades, el intentar hablar un mismo idioma. Por ejemplo, con el tema de la migración en Centroamérica, es importante que empecemos a desarrollar sistemas de certificación, como tenemos en el INAH, ¿verdad?, para reconocerle el aprendizaje a personas que lo pudieron haber desarrollado de manera empírica o bien en otros países. Entonces, esa coordinación también a través de otros foros, como el mismo Eurosocial, que nos ha permitido tener una visión regional e incluso global de estos temas, y por supuesto con otras entidades como la misma OECD, en la cual Costa Rica acaba de hacer una inserción a este club de países, pues nos permite tener una conversación que trasciende nuestras fronteras. Lo que está demostrado, según sus palabras y la experiencia del INAH, es que es muy diferente tener un sistema nacional de empleo fortalecido que no tenerlo. Absolutamente. Y eso hemos visto incluso durante la respuesta a la pandemia, cómo en la misma OECD hizo un levantamiento de cómo los servicios públicos de empleo alrededor del mundo habían jugado un papel fundamental para ayudar con esta disrupción tan fuerte que hubo en los mercados, a que las personas mantuvieran su empleo, lo retuvieran, a que nuevas personas pudieran adquirir nuevas competencias para poder mantenerse empleables, ayudar a personas con otro tipo de servicios sociales que tienen que acompañar cuando las personas pierden su trabajo y demás. Y ha quedado demostrado que en todo momento, pero particularmente en estos, en donde hay grandes disrupciones, los servicios públicos de empleo, en el caso de Costa Rica, el Sistema Nacional de Empleo juega un papel fundamental para ayudar a reducir esas disrupciones que hay por diferentes crisis internas o externas. Andrés Valenciano, presidente del INAH, Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, muchas gracias por habernos concedido estos minutos y mucho éxito en este fortalecimiento del Sistema Nacional de Empleo. Muchas gracias, don Luis, y de verdad, muchísimas gracias a todo el equipo de Eurosocial que nos han dado un acompañamiento técnico y nos han permitido de verdad hacer este proceso, no solo de manera mucho más expedita, sino también, de nuevo, basándonos en mejores prácticas internacionales contextualizadas a nuestro país, que realmente se traduce en una mejora en los servicios públicos a las personas que más lo necesitan. Gracias a usted. Aquí en Eurosocial Plus seguiremos hablando de políticas sociales.